Bienvenidos a la serie Entre Negativos y Píxeles, un programa que le lleva lo mejor de la fotografía tabasqueña a través de sus autores. Les saluda su amigo Francisco Valencia y en esta ocasión les tenemos la entrevista con la maestra Miraldeji Marín Amézquita, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestra, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Paco. Al contrario, es un honor estar aquí. Bien, usted inicia sus estudios de fotografía por ahí del año de 1998, pero ¿es ahí donde inicia su pasión por la fotografía? Bueno, mis inicios en la fotografía fueron así como decirlo primitivos, como en la infancia, y no precisamente porque en la infancia yo tuviera una cámara, sino porque ya era asidua a la imagen. Me gustaba construir collage sobre cualquier tipo de cartón con cualquier imagen, y mi primera juez fue mi mamá, quien me decía si le gustaba o no le gustaba, o me comentaba te hace falta tal o cual cosa. En sus inicios también comenzó con el uso del revelado. Platíquenos acerca de ello. Bueno, esta etapa del revelado ha sido fantástica en mi formación, porque he sido testigo de esa transición de lo análogo a lo digital, y bueno, pues que también me exigió una transición personal, ¿no? Y sobre todo técnica. Cuéntenos cómo era ese proceso de revelado en el cuarto oscuro. Bueno, para comenzar era un encuentro con uno mismo, con su propio silencio, con su propia persona. Y pues es un proceso técnico que requiere de mucha meticulosidad para manejar el negativo, para introducirlo en el carrete, y sobre todo se trata prácticamente de una técnica de sensibilidad manual. Precisamente ahora que hablas de la cuestión manual, sabemos que practicaste con algunos alumnos la cámara estenopeica. Platícanos acerca de esta experiencia. Bueno, fue una experiencia exitosa, podríamos decir, porque además de conocer el proceso de revelado del negativo de 35 milímetros, la técnica estenopeica, este género, nos permite asomarnos a los principios de la fotografía. Pero comentábamos con el grupo de estudiantes que practicamos la estenopeica, que la mayor huella a mí en lo personal que me deja es hacerme más responsable de la imagen, porque ya no hay un aparato que esté mediando entre la realidad y yo, sino es un artificio óptico del que yo tengo que tener control total sobre el tiempo y hacer un cálculo imaginario del espacio que se va a fotografiar. Para la gente que nos está viendo en este momento, platíquenos cómo es la cámara estenopeica o cómo se puede realizar. Claro que sí. Una cámara estenopeica es una caja oscura de la que se tiene que ocupar que no haya un ingreso de luz por ninguno de sus orificios o elementos por donde está constituido, sino solamente por un estenopo, que es un orificio hecho sobre una laminilla. Puede ser hecha de cualquier material, desde un material casero, que puede ser una caja de avena, como te había dicho, desde una cajetilla de cigarros, aunque lo más inmediato para trabajarlo es usar papel fotográfico en lugar de una película o una placa, ¿no? Que en estos tiempos es más complejo revelarlo por los materiales químicos que cada vez son más ausentes en el mercado, pero eso no impide realizar la práctica. Después de estos cursos que tomaste básicos, también estudias el diplomado en fotografía que se imparte en el Centro de Comunicación, y has también tomado otros cursos y talleres con profesores a nivel nacional. Platícanos acerca de esta preparación que has tenido. Bueno, ha sido una preparación en búsqueda de una idea que siempre he tenido, que he pensado que hay algo más allá de la fotografía, que la fotografía no puede ser solamente un reflejo de la realidad. Y efectivamente he encontrado muchas respuestas en este camino de formación académica, de formación teórica, y me encuentro con que la fotografía realmente es una práctica compleja que requiere estudio, requiere reflexión y sobre todo una definición conceptual, ¿no?, de por qué estamos practicando la fotografía. Es lo que te lleva a realizar el trabajo de la fotografía conceptual. ¿Podrías platicarnos acerca de este tipo o esta corriente fotográfica?
Bueno, es una corriente fotográfica que se practica desde 1965 aproximadamente. Sin embargo, ha devenido en distintas vertientes o usos, si se le quiere decir, aunque la idea principal sigue prevaleciendo, que es generar un concepto a partir de la construcción de una escena o generar en el espectador una idea. Yo lo definiría como ir dejando huellas para que el espectador complete esa experiencia. ¿Se podría decir que también aquí podemos incluir a la poesía o la literatura? Por supuesto que sí, la fotografía no existe sola, está atravesada por muchas disciplinas, desde aquellas que tienen que ver con la epistemología, como con la filosofía, la poética o la poesía, la narrativa sobre todo, y qué más decir que el cine. Y sin olvidarnos de la música, porque todo autor está atravesado por esas circunstancias. En la fotografía conceptual, entonces, participan las personas, los objetos, los lugares, ¿qué es lo que debe de incluir? Bueno, yo me atrevería a decir que la fotografía conceptual exige un cierto grado de soledad, porque generalmente no se trabaja con personas, porque en este género lo más importante no es el objeto o el sujeto, sino el concepto o el concepto que puede derivarse de ese objeto que lo representa. ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Necesitas conocer o saber algo para poder llegar a ese concepto de la fotografía? Bueno, en mi caso personal casi siempre nace de la idea de narrar una breve historia. Puede ser incluso proponer el vuelo de un pájaro, el movimiento de una idea, de un espíritu que tal vez no es visible. Creo que la fotografía conceptual me ha permitido no ser descriptiva, sino propositiva. Pero amigos, ¿qué les parece si vamos a un corte promocional? Estamos en Antigua Café, donde estamos platicando precisamente con la maestra Miraldeji Marina Mezquita, fotógrafa tabasqueña. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros entre Negativos y Pixeles. Les recuerdo que nos encontramos en Antigua Café. Estamos platicando con la maestra Miraldeji Marina Mezquita acerca de la fotografía que ella realiza. En este caso ya nos platicó qué es la fotografía conceptual. Imagino que es un poco complejo llegar hasta el resultado final. ¿Cuál es el proceso que tú llevas o que tú haces para hacer la fotografía conceptual? Bueno, de entrada hay que decir que sí existe un proceso metodológico y bueno, todo nace a partir de una idea, de una afectación del mundo hacia mí, por ejemplo. Y voy a hablar de un ejemplo en concreto. Si un tema, una idea me está afectando, eso me tiene que llevar a determinar un tema. Una vez que está determinado el tema, porque es como crear una tesis, es importante buscar un fundamento teórico, hacer como un marco conceptual. Es como si fueras a desarrollar un proceso de investigación. Y sobre todo saber qué se ha hecho antes sobre ese trabajo, qué se ha dicho. Y también preguntarte qué sabes tú de ese tema, ¿no? En mi caso, siempre parto de un concepto, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho el tema de la libertad, el tema del feminismo, qué es una mujer. ¿Cuál es nuestra condición actual? Y bueno, y sí, a partir de eso han sido generalmente mis conceptualizaciones. Supongo, maestra, que el color o el blanco y negro juegan un papel importante en la fotografía conceptual. ¿Qué nos dice acerca de ello? Bueno, el color forma parte de la técnica que uno elige realizar para reforzar el tema, aunque no es lo esencial, es, diríamos, también parte de la estética. Pero al final de cuentas es un elemento que
que complementa el trabajo. Para hacer esta fotografía, a lo mejor necesita tomar una decisión si lo realiza en blanco y negro o en color. Sí, porque pues forma parte del proyecto, ¿no? Del trabajo. Aunque no, en mi caso, no es lo que se supedita el tema. El tema va, a medida que se va construyendo, va exigiendo. Y bueno, cuando haces algún trabajo, ya vas pensando en tu mente o en los dibujos que le llamaríamos. Definiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosas es lo que vamos a realizar? Sí, o en el storyboard también vas definiendo esos detalles para el trabajo. ¿Qué es lo que determina entonces el que usted decida, por ejemplo, hacer una ráfaga, una tonalidad, una transparencia? ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para realizar ese tipo de efectos? Bueno, la técnica la exige el tema en sí mismo. Por ejemplo, si voy a hablar del tiempo, requeriría utilizar una velocidad de obturación en términos fotográficos relativamente baja, lenta. Y si necesito congelar una acción, pues la técnica sería unas velocidades de obturación altas o rápidas. La técnica va conformando, va construyendo la escena. ¿Se necesita una cámara especial para realizar esto o en cualquier tipo de cámara? Cualquier tipo de cámara. Está comprobado que el formato de la cámara no es indispensable para determinar si un proyecto se lleva a cabo o no. Puedes utilizar desde una cámara estenopeica hecha con un bote de avena o una caja, hasta una cámara Holga, una cámara de formato 120 o una cámara digital, que hay en su gama, hay muchísimas variedades. Entonces el campo de tecnológico o técnico de la fotografía es muy vasto, pero aquí cabría decir que para desarrollar un trabajo, la cámara simplemente es un dispositivo que está al servicio de un proyecto. Ahora que menciona eso también, ¿cuál fue el proceso de transición de lo análogo a lo digital? El proceso, creo que en México fue paulatino. No fue un salto vertiginoso que hayas dicho ya todos vamos a lo digital. Fue poco a poco y también tenía que ver con el aprendizaje en el uso de la nueva cámara, ¿no? Lo que implicaba lo digital, porque precisamente platicamos con los estudiantes de fotografía que el trabajo de revelado que antes se hacía en un laboratorio, ahora se hace a través de una edición en una computadora. Y también tienes que ser experto en este campo, ¿no? Quien aprende fotografía digital no puede aventurarse a hacerla sin antes no aprender a utilizar un programa de edición, como antes era aprender a trabajar en un proceso de revelado en un laboratorio. Ya mencionó también que da cursos en el Centro de Comunicación, cursos básicos de fotografía. ¿Podemos decir que a sus alumnos de alguna manera los influye con la fotografía conceptual o qué les recomienda a ellos hacer? Bueno, mi práctica docente en la universidad afortunadamente ha ido cambiando. Me atrevería a decir que de alguna manera he intentado que evolucione, porque pues sí, los docentes somos la primera influencia en un practicante de fotografía. Y bueno, y la primera influencia que ahora les converso a mis alumnos es leer, informarnos, sobre todo tener un bagaje cultural que nos respalde para poder crear una idea. Después, conocer nuestra cámara fotográfica. Pero antes de conocer la cámara fotográfica, lo que sí les recomiendo a los alumnos es pensar para qué quieren hacer fotografía. ¿Cree que al final el resultado, la idea que tuvo, que plasmó en una fotografía, el público la recibió tal cual o ellos pueden hacer una reinterpretación también de esa fotografía? Justamente ese es el reto de la fotografía y eso me ha hecho cada vez más descubrir que es una práctica compleja, de mucho compromiso, porque no se trata de que el fotógrafo sorprenda al público con algo maravilloso o con lo indescriptible, sino que haga ese contacto con el público a través de lo que Roland Barthes llamaría la huella, ¿no? La herida. Si tu foto no ocasiona una herida
y no estoy hablando de una herida de dolor, sino de una herida estética y que te deje marcado, entonces la foto no tiene ese sentido de contacto con quien la ve. Interesantes palabras, maestra Miraldelli, y con esto nos vamos a un corte promocional. Les recuerdo que estamos en el Centro Histórico de la ciudad de Villahermosa, en la Antigua Café, y precisamente pues, nos está cayendo una lluviecita muy rica para tomar nuestro café de base. Claro que sí. Regresamos. Amigos, ya estamos de vuelta entre negativos y píxeles. Les recuerdo que estamos platicando en Antigua Café con la maestra Miraldelli Marina Mezquita. Ella nos platicó acerca de la fotografía conceptual, también nos platicó acerca de todo el proceso que ella realiza para llegar a hacer este tipo de fotografía. Ya nos comentó también que pues, le hace una investigación antes de realizar este tipo de fotografía. Pero, ¿qué es lo que más determina la fotografía que realizas? ¿La teoría o la práctica? Creo que en estos momentos la teoría, porque últimamente me he preferido fundamentar mis temas, porque el que crea tiene que tener argumentos para hablar de su trabajo. Y si tú no tienes argumentos para debatir el tema que estás trabajando, porque el tema no se debate nada más a través de la imagen expuesta, que bueno, que es uno de los mayores debates. Se tiene que debatir también con otros compañeros, con maestros, con personas que acuden a ver tu trabajo, y creo que es importante que conozcamos el campo teórico que hay detrás de toda la fotografía. Con respecto a esto, entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Es mejor o más fácil, más difícil trabajar en lo individual o en lo colectivo? Sabemos que has realizado exposiciones tanto individuales como colectivas. Entonces, ¿cómo haces este trabajo que tú mencionas? Bueno, estamos hablando de dos temas un poco distintos. La exposición colectiva generalmente busca aterrizar diversas particularidades en un tema. Y puede ser un poco limitante hasta cierto punto estar trabajando para exposiciones colectivas, porque no te permite el desarrollo completo de una idea y te conviertes en un autor fragmentado. En cambio, un trabajo particular, individual, te permite hacer las cosas a tu ritmo, según tus ideas, según tus intereses. Aunque no se pelea el trabajo individual con el colectivo, porque es fantástico trabajar con otros compañeros, escuchar sus ideas, y creo que esos son los campos de batalla, de discursos, son los campos de diálogo aún así, y creo que eso es importante. Platícanos precisamente entonces de los trabajos individuales y colectivos, ¿cuáles son los que más te han dejado satisfacción? ¿Te puedes mencionar algún trabajo en especial? Claro, creo que todos los trabajos nos dejan satisfacción porque requirieron un cierto esfuerzo. Y bueno, yo comencé trabajando con película, blanco y negro, haciendo registros de fiestas patronales, aunque mi visión es como que se ha ido acotando cada vez más a ciertos conceptos. Uno de los trabajos que ha marcado un poco de cambio en mi trayectoria es el a partir de sobre los propios pasos. Tiene una intención de visión intimista, que por cierto es un tema muy criticado en México, la fotografía intimista, pero para mí representó una experiencia sobre cómo hacer una nueva fotografía sobre un tema del que yo quería hablar desde hace mucho tiempo y estaba buscando la forma de hacerlo. ¿Cómo ves el futuro de la fotografía en Tabasco? El futuro para la fotografía en Tabasco, yo quisiera decir que ya nos alcanzó o está por alcanzarnos. En Tabasco nos seguimos negando a hablar de algunos aspectos necesarios para la práctica fotográfica.
y creo que nos lo ha impedido una visión tradicionalista de la fotografía. Seguimos creyendo que la fotografía es la analogía de la realidad. Y mientras no conversemos sobre esos otros aspectos que pueden incluso enriquecer la práctica fotográfica, vamos a avanzar, pero a pasos muy lentos. En estos tiempos modernos, en los que cualquier persona puede tomar una fotografía con una cámara, con un celular, hasta un niño, ¿cómo ves el interés en las personas por estudiar fotografía? Mira, es cierto, la fotografía la puede realizar cualquier persona en estos tiempos. Y el problema no es en utilizar una cámara, es pensar para qué la estás haciendo. Y creo que ahí está la diferencia entre alguien que utiliza una cámara por una necesidad inmediata a alguien que ya lo está realizando desde una práctica reflexiva. Pues nos gustaría que enviaras un mensaje a las personas que nos están viendo y que están interesadas en la fotografía, pues, ¿alguna recomendación que quisieras darle? La primera recomendación es que la práctica fotográfica no es una práctica seria en sí misma, como podríamos decirlo, sino no seria porque sea difícil hacerla, sino porque implica una cierta responsabilidad, sobre todo con lo que se está pensando comunicar a las otras personas, y porque esto implica estudio, implica práctica, implica actualización constante, porque la carrera fotográfica a veces se siente que es inalcanzable, pero pues igual no podemos desesperarnos o desesperarse un aficionado por alcanzar el último modelo de la cámara fotográfica. Creo que lo indispensable es saber para qué va a ser fotografía, cuál va a ser el fundamento. Y creo que eso haría que la práctica fotográfica en Tabasco crezca, dejarse enseñar, estar dispuesto a aprender, porque generalmente en nuestro gremio tendemos a creer que ya todos lo sabemos, que como tenemos muchos años en esta práctica ya no hay nada que cambie, y al contrario, el mundo es cambiante, y no nada más cambiante en el equipo fotográfico, es cambiante en las ideas en cuanto a la fotografía. Y precisamente la fotografía nos hace movernos, pensar que si vas a practicar fotografía tienes que moverte, no quedarte. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, maestra Miraldelli, y mi café también, así que le agradecemos que haya estado con nosotros entre Negativos y Píxeles. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Gracias. Amigos, no se vayan, continúen en la programación de TV UJAT. Yo soy Francisco Valencia y nos vemos en una próxima emisión de Entre Negativos y Píxeles.